Hay mucha gente que cree que, ¿no es cierto?, la práctica, únicamente la práctica, es lo que nos hace falta para mejorar. Y no es así. Quiero mostrarle en el libro de hoy, el libro que vamos a trabajar hoy, PEAK, en este libro. ¿Por qué este libro es tan importante? Porque mucha gente cree que para ser un genio, para ser un experto en algo, lo que hay que hacer es únicamente practicar. Si bien sí, es importante la práctica, pero es cómo utilizamos esta práctica, cómo hacemos esta práctica. La práctica, el libro PEAK lo dice, uno de los mejores libros en high performance, es muy serio. Escuchen esto, la práctica tiene que tener focus, tiene que estar focalizado en lo que estás haciendo, ¿no? Si estás negociando, estás practicando, quieres ser mejor negociador, tienes que focalizarte en tu proceso. Tienes que tener un objetivo claro en cada una de tus prácticas. Cada vez que estás, tienes que tener un objetivo claro y tienes que tener un plan. Esas tres cosas son importantes ¿para qué? Para poder ver el progreso y estar encima del progreso. Disfrutar eso. Mantenerte y motivarte, ¿no es cierto?, con ese estudio del progreso. Ahí está la gran diferencia. Porque hay mucha gente que habla las 10.000 horas. Si yo tengo 10.000 horas en esto, voy a lograr tal cosa. Si yo tengo la excelencia, no es así. Tenés que tener 10.000 horas, tenés que tener una extraordinaria dedicación, estar focalizado, tener el objetivo y tener un plan, que todo esto lo puedas medir el progreso, puedes ver el progreso y trabajar en eso. Lo que a mí me encanta de este libro, cuando yo lo leí, es lo que habla de, ¿no es cierto?, del desarrollo de tu mente. Tienes que hacer tu desarrollo de tu mente. Entonces, ahí fue uno de las razones cuales yo me empecé a dar cuenta, bárbaro, en mi libro yo tengo que poner el tema del desarrollo de la mente. Tengo que poner porque el mindset es clave. Entonces, el capítulo 2, hablo de piensa diferente. Y vos fíjate cómo el entrenamiento está en hacer algo, está focalizado, tener el objetivo, tener el plan. Y el objetivo acá es: el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Me encantó eso, es de Charles Dickens. Me encantó eso porque tenemos que intentarlo por lo menos, ¿no? Y cuando uno lo intenta, uno se focaliza, hace un objetivo, pone un plan y entonces empieza a ver. Entonces, en el capítulo donde yo hablo, donde piensa diferente, uno de los key elementos, los elementos claves de esto, es que fíjate, la sabiduría convencional, ¿qué te dicen? ¿Qué hacen ellos? El good cop, bad cop, ponerlo nervioso a tu contraparte, trabajar con ellos, trabajar con esto. Esa no es la mejor forma de negociar. Yo lo vengo practicando hace 26 años, no es la mejor forma. Cuando vos pones nervioso al otro, puede pasar cualquier cosa. Entonces, en mi libro yo te enseño cómo guiar a la contraparte para lograr mejores resultados. Entonces, si vos lo estás guiando a la contraparte en algo que es impredecible, ¿cómo lo vas guiando? En cualquier momento pasa. Vos fíjate el pensar diferente. ¿Por qué pensar diferente? Intenta que la contraparte, escucha esto, intenta que la contraparte se sienta cómoda durante todo el proceso de la negociación. Decime si eso no es pensar diferente. Generar que la contraparte es la persona más importante en la mesa. Decime si eso no es totalmente distinto a lo que todos los otros libros, bueno, estudia esto, estudia lo otro, fíjate, hace esto, lo otro. Y yo hablo de manipulación, hablo, ¿no es cierto?, de influencia, hablo de esto, pero haciendo que la otra parte se siente cómoda, ¿no? Y para prevenir que el otro nos está haciendo eso. Te voy a dar tres cosas claves que tenemos que hacer, pero la habilidad es la habilidad extraordinaria, eso tenemos que llevárnoslo, sí. Se logra a través de la práctica, la práctica, la práctica, pero no cualquier práctica, ¿no? Ese es el gran mensaje. Por lo general, todo el mundo se cree que ir a una negociación es, si yo no sé qué voy a decir, bueno, hago preguntas, pero no cualquier pregunta, ¿no? Ese es uno de los grandes errores que creemos, que nos excusamos de que leemos, bueno, tengo que hacer preguntas. Y lo que yo escucho es preguntas, pero tengo que hacer la pregunta correcta. Eso me va a dar resultado. En el libro tengo más de 100 preguntas. ¿Por qué? Porque yo sé que cualquier pregunta te lleva a cualquier lado. Y no es cualquier lado donde vos querés ir.
Porque quieres ir a un lugar específico. Tienes que guiar. Entonces no podés estar haciendo preguntas. Porque la otra persona se da cuenta de que estás perdido. ¿Cuáles son los tres elementos que yo les quería dar? Que les quiero dar es, primero, la práctica tenemos que hacerla en la forma correcta. No, no es cualquier práctica. Tenemos que hacerla de forma correcta. Tenemos que estar focalizados, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener plan, tenemos que poder medir, y eso se puede hacer en cualquier negociación, en cualquier discusión, en cualquier grupo. Vos podés tener un objetivo, podés medirlo, podés tener un plan. Entonces es cuestión de que inviertas 5 minutos antes de entrar, ¿no? Eso es el punto número uno. El punto número dos, cuando vos estudies negociación, ¿no es cierto? Vos no solo tenés que estudiar el conocimiento, sino que tenés que estudiar la habilidad. Y eso lo explica muy bien. Cuando nosotros estudiamos, si vos estudias únicamente conocimientos y no lo pones en práctica y no desarrollas esa habilidad, no buscas. Por eso yo mismo busqué cuál es realmente lo que nos hace desarrollar las habilidades. Porque todo nos da conocimiento. Cualquier cosa que no conocemos, oh, nos da conocimiento. Pero desarrollar las habilidades no todo te da ese desarrollo de habilidad. Por eso quería yo trabajar en esa parte, como el pedir, ustedes lo ven, como el pedir, como el mostrar los resultados, como el no arreglo, ese miedo que siempre nos da el nunca temas negociar, como buscar el problema. No nos olvidemos de esa parte. El punto número dos, no nos olvidemos de que el conocimiento y que tenemos que tener ese desarrollo, ¿no es cierto?, de la habilidad. No es únicamente conocimiento. Tenemos que estar buscando eso. Probar, errar y lograr feedback. Lo dice en el libro, ¿no es cierto? Anders Ericsson lo dice. Probar. Siempre tenemos que estar probando. Probando. Pero es un ciclo. Probar, errar, obtener el feedback y probar de nuevo. ¿No es cierto? Y intentar y desafiarte. Después tenemos temas como el estrés. Ustedes dicen, ¿qué creen? ¿Que el estrés es bueno o es malo? El estrés es bueno. Tener un poco de estrés es bueno. Tener demasiado estrés y no es bueno. Pero poner tus objetivos, poner tu plan, que te genere un poco de estrés, que no sea tan fácil lograrlo. Ahí está. Ahí está ese desafío que tenemos que buscarlo. Pero es todo con un plan. Y en el libro explica cómo Mozart, la hermana de Mozart también era prodigiosa, también era muy inteligente. Pero bueno, pero Mozart le dedicó, estaba obsesivo por entender todo esto, por focalizarse por objetivos. Y eso es lo que te invito a que todos los días practiques, veas un video acá en YouTube y lo veas y captes algo como estás viéndolo ahora, capta algo y ponelo en práctica. Fíjate, hacete, bueno, ¿en qué me voy a focalizar en esta negociación, en esta discusión? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Son estos? ¿Cuál va a ser mi plan? ¿Cierto? Y trata de medirlo después. Obtenés. Y fíjate en lo que no te fue tan bien. Fíjate tranquilamente para desarrollarlo la próxima. La vida es larga, ¿no? Así que bueno, practicar los conocimientos solos no. Tenemos que buscar conocimientos y tenemos que buscar la habilidad. Y después, probar, errar, feedback. Probar, errar, feedback y vuelve de nuevo, probar, errar, feedback, vamos mejorando. Son claves para obtener ese top performance, para obtener ese peak en lo que hacemos, ¿no? Y te digo, al principio uno empieza, yo creo que lo más difícil es los primeros pasos, ¿no es cierto? Las primeras 2 semanas, porque uno dice, bueno, yo estoy generando progreso. No, uno no ve el progreso, no lo vas a ver el progreso. Lo vas a ver después de la tercera, cuarta, quinta semana, por lo general 8, 10 semanas, pero hay que continuar, hay que continuar, hay que continuar, y después las cosas se van a poner. Pero al principio no se ve ese progreso, y ahí es donde todo el mundo corta, todo el mundo abandona, ¿no? Leen el libro, está en Amazon, acuérdense, el Amazon, nunca temas negociar. Yo creo que el capítulo 2 es clave para esto. Pensemos diferente, cómo hacer para pensar diferente, cuáles son. Te pongo todo el ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs fue echado, a él lo echaron de la empresa de él, de Apple. Imagínense, cuando la empresa estaba pero andando muy muy bien, él hace el proyecto Lisa
invierte, y de ahí lo echan. Imagínense el dolor. Y después se va a Pixel y arma una otra compañía y esto, y después vuelve, ¿no? Pero ya Apple estaba muy mal. No, no, cuando él vuelve y la rearma y genera el teléfono, el iPod, etcétera. Y bueno, lo demás es historia. Tenemos que pensar diferente. ¿Cuáles son los puntos que yo quiero que vos veas para pensar diferente? Uno de los puntos es la empatía. ¿Cómo utilizamos la empatía? ¿Cómo yo quiero que utilice la empatía para que sea un arma estratégica para ver los movimientos de la contraparte? No solo para usarla, no solo para decir, ah, yo me pongo los zapatos del otro, sino, no, no, no. Porque eso es, cualquiera puede usar empatía. Lo de la empatía que estamos hablando es la empatía en que yo estoy estudiándote para ver qué movimientos vas a tener. Eso es lo que tengo que hacer. Contás historias, algo brillante. Como el señor Disney, como Disney le cuenta la historia de su vida, ¿no es cierto? A Travers, a la escritora de Mary Poppins, ¿no es cierto? Le cuenta la historia de su vida cuando él tenía 8 años. ¿Por qué lo hace? ¿No es cierto? Si uno no tiene ni idea por qué, y él empieza a contar la historia, él le cuenta la historia para decirle: mirá, yo creo que vos lo tuviste difícil, pues yo también lo tuve difícil. Fíjate esto, yo sé lo que vos estás hablando de tu padre, yo también lo entiendo, yo también tuve padre. Hay historias que no nos damos cuenta que las tenemos y que son muy buenas contarlas, porque te dan un contexto, te generan el ambiente, te ayudan a hacer el punto. Sin esa historia, sin que él le cuente lo que le pasó al padre, lo que le pasó, y si no, vayan a verlo. Hicimos un mastermind donde están acá en YouTube para poder ver el video, ¿cierto? Está la partecita del video de la última negociación donde se cierra el acuerdo, ¿no? Véanlo, vale la pena. Uno de los mejores ejemplos para que ustedes se den cuenta que la necesidad del problema no es suficiente. El buen negociador, y ahí les pido que estén focalizados, que practiquen con el propósito, practiquen con el propósito de estar focalizado, de tener objetivo, de tener un plan, practiquen ese propósito. No solo entender el problema, entiende qué le duele, entiende cuál es el dolor, por qué le duele, por qué tiene ese dolor, cómo podemos indagar ahí. Y hay veces que la persona no sabe que tiene ese dolor y tenemos que mostrárselo, tenemos que ayudarle a que lo vea. Al dolor, ¿no? Entonces, storytelling es muy importante. Vean acá en el libro. Bueno, ya acá yo pongo contar storytelling, ¿no es cierto? Vean los 7 pasos, cómo son los 7 pasos que les va a ayudar, ¿no es cierto? Para eso, ¿no? Y por último, es la persuasión. Tenemos que trabajar más con la persuasión, ¿no es cierto? Las personas que no sabe persuadir, que no sabe influir, nunca va a lograr un acuerdo. Es parte de eso. No, hay gente que cree que porque yo tengo una muy buena oferta voy a lograr lo que yo quiero. No, yo tengo una muy buena oferta, bárbaro. Paso número uno. Ahora voy a armarla de tal forma de que vos te sientas atraído a esa muy buena oferta. No porque sea una muy buena oferta el otro va a aceptar. Y siempre tenemos que estar estudiando lo que no se dice. Lo dijo Peter Drucker. Uno de los padres del management, Peter Drucker. ¿Cómo vemos qué es lo que no se dice? ¿Por qué no lo están diciendo? Entonces, si cuando vos ves la película de Mr. Bank, ¿cierto? De cómo fue la historia de Mary Poppins para que Walt Disney la haga. Cuando vos viste la película, ¿qué es lo que no decía ella? ¿Qué es lo que no decía ella? Vos fijate, ¿no? Fijate cómo el descubrir lo que ella no estaba diciendo hizo que Walt Disney gane la película, gane los derechos, ¿no es cierto? Viajando, sentándose una vez, y de ahí en más le firmó, le dio y no fue a molestar más a los estudios, porque la persona estaba tan obsesionada con su libro, con esto, con lo otro, que a todos los, a toda la gente de Walt Disney, si bien generó un montón de beneficios, pero ni siquiera quería el color rojo, no quería que la película tenga el color rojo, imagínate. Y dice, no, porque yo no me gusta el color rojo. Y se lo decía a Walt Disney, se lo decía
a esta enorme empresa, enorme compañía, se lo decía a ellos, no, no quiero el color rojo. Dice, pero si hasta la bandera inglesa tiene color rojo, ¿qué quieres que haga? ¿No es cierto? Dice, no, 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 no quiero el color rojo. Ese tipo de cosas que... ¿Por qué? Porque Walt Disney persuadió, vio lo que ella no decía, se dio cuenta, fue, incrementó el dolor, le explicó cómo el dolor de ella también ella lo tiene, como muchas otras personas, y cómo podemos solucionar ese dolor. Eso es lo que explica para ganar. Entonces, ahí te das cuenta cómo tenemos que trabajar en eso. Para hacer peak performance tenemos que trabajar, tenemos que estar focalizados, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener plan, cosas que podamos medir el progreso. Y te invito a que veas los 7 pasos y sigas los 7 pasos para poder entender el progreso y para poder ver en qué parte de la negociación lo es. Esto creo que más de 7.000 ejecutivos lo están usando hoy mismo. ¿Por qué? Porque podemos ver el progreso, podemos entenderlo. Y esa es la ventaja de tener un buen plan. ¿No es cierto? De negociación, con principios prácticos, con principios que se apliquen, que no solo son conocimientos, sino también tienen la habilidad de lograr ese desarrollo que estamos buscando. Bueno, vamos a ver otro video. Los invito a que vean otro video sobre Mr. Bank. Así que, bueno, nos estamos viendo mañana, todos los días, a las 6:30 de la mañana. Nos reunimos acá para ver algo positivo. Algo bueno, y esto quería darle el por qué hoy van a las 6 de la tarde van a venir a ver el masterclass. Esto es lo que vamos a aprender, porque es para mí es un buen abrir de ojos que no cualquier práctica es suficiente. Veamos que lo practicamos, y además, otra cosa, no nos hace falta trabajar duro, sino que tenemos que trabajar inteligente. Hay gente que. Yo puedo poder trabajar muy duro, muy duro, puede ser que más duro trabaja, pero no lo estás haciendo en forma correcta, no lo estás haciendo con progreso, con un plan, con un objetivo, no estás buscando, no lo estás haciendo con algo que podés irlo midiendo, no vas a mejorar.